tal? Muy buena noche, qué gusto poderlos saludar. El gusto de poder coincidir con todos ustedes rápidamente, quienes ya están incorporándose a la transmisión: Ricardo Chávez, Miguel Valdés, Roberto González, Sergio Riojas, Big Vaporru, Jaime, bueno, ya mencionamos a Jaime Méndez Valdés, saludos. Bedoba Petrova, saludos para todos ustedes. Bueno, gustote de poder estar coincidiendo en estos momentos ya con todos ustedes. Buenas noches. Ah, qué barbaridad. No sé qué tal tu fin de semana. El mío fue terrible. Simplemente te puedo decir que fue terrible. Ah, y sí, muchos de los que ponen las lagrimitas, pa, yo creo que sí. Esa sensación es la que tenemos. Pero iremos a analizar esto con una forma más, con método, con método. Voy a empezar a compartir algunos de los mensajes que ustedes nos están enviando. Ricardo Chávez, Under Construction. Y luego pone la bardita y luego, ¿qué partido vio Mejía? Se pregunta. Roberto González abiertamente dice, fuera Mejía. Roberto González, bienvenido, Buse. Big Purru nos comparte ahí que Rafa Márquez podría ser el nuevo DT del Barça. Bedoba Petrova, túnel en reconstrucción con Bravos. Híjole, creo que hay algunos puntos ahí de esos complicadones que decíamos. ¿Cómo poder tener un resultado diferente teniendo la misma visión? Adrián Ochoa, buenas noches. Mayito Almeida, buenas noches. Sergio Chávez, buenas noches. Raúl Batistuta, buenas noches, Mike. Saludos. Lo mismo de la temporada pasada con los Bravos. Adrián Ochoa, ya lo compartimos. Sí, definitivamente estamos viendo la repetición de lo que. Ah, de lo que vivimos en el torneo anterior. Le pregunté a Beto Valdés en la conferencia de prensa cuando ratificó a Diego Mejía que lo llevaban a tomar esta decisión y decía, no, pues es que el que creemos que hay gente que tiene derecho a oportunidad a las segundas oportunidades, bueno, que merece las segundas oportunidades y habrá quien sí la sepa tomar y habrá quienes no la sepan tomar. A mí me parece que ese es el caso de Diego, porque yo le preguntaba, pero si tiene como que el 80%, 90% de los mismos ingredientes, el resultado va a ser el mismo y el resultado fue hasta el momento exactamente. Jacinto, muy buenas noches. Juan Retana, Cerda César Neftalí, Mayito Almeida. Ah, mi más sentido pésame con sus vaqueros, qué paliza les pusieron ayer. Digo, fue espantoso, simplemente fue espantoso. Fue una de las humillaciones más crueles que nos hayan puesto en playoff. Quiero agradecerles a los Packers que le hayan bajado de cookie en los últimos momentos del partido, porque sí estuvo complicado. Bueno, César, Cerda César Neftalí, no quiero ni pensar cuando nos agarre Tigres jugando así. Ay, mamá. Roberto González, 10 partidos sin ganar. Adrián Ochoa, qué falta de ética profesional de Mejía, siempre tratando de justificar lo mal que juegan, ya nadie le cree. ¿Por qué no acepta que su equipo juega nada? Celso Valdés, felicidades, ganaron tus empacadores y lo hicieron bien con un quarterback joven. Lo voy a decir ahorita de una vez, los Cowboys necesitan darle las gracias a Mike McCarthy, necesitan un entrenador joven, podría ser el señor Harbaugh de Michigan, o buscar algún otro de los asistentes, estos jóvenes. ¿Por qué Green Bay tiene un buen entrenador? ¿Por qué San Francisco tiene un buen entrenador? ¿Por qué Miami tiene un buen entrenador? De los de la vieja ola, creo que nada más Andy Reid, el de Kansas, pero pues bueno. Rubén Sicaro, buenas noches. Julio Vitar, buenas noches. Big Vaporú, para mi pensar, la derrota con Pumas son de esas ya presupuestadas. Es el primer partido. Veremos en la jornada 6 cómo vamos. Oscar González, buenas noches. Julio Vitar, buenas noches. Alexis Vega, Toluca. Pues supuestamente que sí se va a bajar el sueldo. ¿Qué tal las declaraciones de Ricardo Chávez del día de ayer? Solo porque las pidió Ricardo Chávez, las vamos a compartir para poder hacer de todos ustedes que tengan una delicia de estas declaraciones. Pero, en fin, aquí te comparto lo siguiente. Te soy honesto, yo no he tenido la oportunidad de verla.
Sí sé que hay muchas dudas sobre la jugada, pero bueno, eso supongo que la vieron en el VAR y que la decisión que tomaron fue correcta. Ya la directiva, bueno, nosotros lo veremos ahora y si no estamos de acuerdo con esto, ya la directiva seguramente hará su trabajo. Carlos ya no viene. Llegó Calvo, seleccionado costarricense, ya está en Ciudad Juárez. Y nos falta un extranjero más que ya estamos muy cerca de cerrarlo. La verdad, muy, muy contento por cómo se escribe la nueva página de este torneo. El equipo mostró muchísima personalidad. Le jugó de tú por tú a un equipo que fue contendiente al título el torneo pasado, que estuvo muy cerca de llegar a la final. Y, híjole, la verdad que fue un partido súper parejo, que un empate me parece que hubiera sido justo, pero cualquiera se lo podía llevar. Así que la verdad que muy contento por el esfuerzo de los chicos, la personalidad y, bueno, ese es el sello de este equipo, ¿no? Que vamos a pelearle a cualquiera, con cualquier nombre y en cualquier estadio. Bueno, fueron las declaraciones de Diego Mejía el día de ayer. Bueno, esto es lo que pensábamos nosotros de lo que podía ser el 11. De hecho, voy a ir con un poquito más de ¿qué partido miró González? Miró Mejía, dice Roberto González. Es el problema. Y cuando te pones a ver, sí, hay un penal al 44 o 46, algo así por el estilo. Pero ¿cuáles generó Bravos? O sea, ¿cuáles jugadas Bravos? La buena noticia sería que es un partido menos para que se vaya Diego Mejía. Lo he dicho en varias ocasiones, lo voy a decir de nuevo. No es nada personal, pero el modelo ya no funciona. Yo no quiero pensar, porque de esas fatalidades, viene Cruz Azul con la descalificación que tuvo la gente pidiendo Escobar, Escobar, Escobar. Vienen, juegan aquí y con uno de esos goles raros, así ¡pum!, le ganan a los Bravos 1-0, 2-0. ¿Cómo se va a poner el estadio cuando, aquí alguien lo decía, 10 partidos sin ganar? 10 partidos sin ganar, sí, los procesos, pero no entiendo, yo ahorita estoy en ese punto de que no entiendo, por eso digo, ok, si la derrota puede ayudar a que salga Mejía, bueno, pues es pues una menos, ya me lo imagino. Ricardo Chávez, yo no vi ni uno a puerta, fueron aproximaciones, pero pues nada más lo que dice Ricardo Chávez. Lo brillante la jugada que hace Avilés, donde trata de rematar a Hitor. Y vamos a ir al tema de la alineación, porque dices, bueno, vamos a revisar. Esto era lo que habíamos pensado y era lo que habíamos supuesto que podía suceder. Abella, Mosquera, Manri, Andrin, Jurado, ya sabíamos, Delsen, Gonzalas, Manu, Dieter, Hitor y Avilés. Porque se podía jugar ahí, o en un momento determinado, Santos con Avilés. No, no fue así. ¿Qué fue lo que vimos al final del camino? Pues bueno, vamos a poner cuál fue la alineación real, la alineación de veras, porque vi algunas cositas que no terminé de entender. Tú me darás tu mejor punto de vista. Cristian Cuevas, buenas noches, Mike. Recuerda mi comentario sobre mis Packers. Llegamos sin presión, sin ser favoritos. Asimismo, vamos contra los 49ers. No perdemos nada, Mike, pero ganamos muchísimo. Este partido lo perdió el coach, independiente de los errores del quarterback. Sí, es malo, Mike McCarthy es malo. Mike McCarthy, por eso lo corrió del equipo Aaron Rodgers. Digo, Mike McCarthy, no. O sea, quería Jerry Jones, un coach maleable, alguien a quien pudiera mover, alguien a quien le moviera los hilos. Ahí lo tuvo. Pero ya después de 4 años, no le da resultados. No, no le da resultados. Voy a ver, voy a irme un poquito más atrás de tus declaraciones. Ricardo Chávez, madre mía, ¿qué partido vio? Si de milagro Pumas no le hizo 5... Chava Calero, buenas tardes, buenas noches. Jorge Chacón Hermosillo, Diego Mejía no reconoce sus errores, caso contrario a Oscar Fernández de la Femenil. ¿Quién es el promotor de Puma Chávez? Pregunta Celso Valdés. No puede ser que siga de titular. A ver, saludos para Oscar González. Mayito Almeida, apenas es el primer juego, ya quieren crucificar a Mejía, espérense la jornada 4, pero es que y las del torneo anterior, Mayito, Luis Fernando Saltillo, si no saca buenos recuerdos con Cruz Azul y América, debe irse. Buenos resultados, creo yo. Gordo Retana, muy buenas noches. Carlos Cabrera, dabas de vacaciones, Gordo Retana, Adicción Norteña. Ustedes son un grupo de adicción musical, obviamente, o algo así por el estilo. Ya comentamos lo de Ricardo Chávez. César Cerda, este tipo está mal de la cabeza. ¿Cómo puede decir que está contento jugando a nada? Ya comentamos lo de Cristian Cuevas.
Big Vapor, es que yo no sé qué equipo viste tú. Sí fue un partido parejo. También lo que pasa es que hay jugadores que con su actitud nada más no funcionan. Hablo de Santos, entre otros. A ver, Vic, aclarando. ¿Cuántas hizo el chino por la derecha? ¿Cuántas hizo el chino por la derecha? Muchísimas, muchísimas. Tú, Bel, dijeras tú, ah, estos son los Super Pumas. No, no son los Super Pumas. Pumas te gana, te pudo haber ganado por el 2-0 fácilmente, Vic. Así de sencillo. Tú estás contento, quiero entender, compañeros. Vic está contento con el partido del día de ayer. Qué bien. Digo, aquí todo el mundo puede, todo el mundo puede opinar lo que quiera. Big Vaporub dice que está contento. Bueno, ahí lo dejo. Juan Carlos Anaya, Mejía juega como Tuca Juárez y declara como Cristante. Mike, avísale a Mejía que los jugadores de él eran los verdes, no los blancos. Mayito Almeida, el Cruz Azul estuvo peor y con la que falló el Toro Fernández. El Toro Fernández siendo el Toro Fernández. Cuando no tienes una buena cancha, pues ahí está el resultado. El juego de Bravos era dársela a Avilés y que él se la rife puro contra solo el pobre. Esto dice Rubén Sicarov Lugo, Luis Eduardo Saltillo. Si no saca buen resultado, bueno, debe irse. Si no saca partidos contra Cruz Azul y América, Jonah Rodríguez. Lo más molesto es que jugadores comprometidos lo saca. No deja al Puma, que no supo mandar ningún centro. Avilla y Jurado se miraron bien. Mario Leal, buenas noches. Dan Castle, buenas noches. Jorge Ramírez, Luis Eduardo Saltillo Sosa le contesta a Big Vaporru, ¿parejo dónde? Julio Santana, Dan Castle, buenas noches, Mike. Lo malo es que ya nos estamos acostumbrando a perder. Te voy a decir algo, nosotros no nos estamos acostumbrando a perder. Mejía se está acostumbrando a perder. Y lo peor es que pueda contaminar con el tema del proceso a la directiva. Ese es el problema. Dice Ricardo Chávez, pero si el lado izquierdo hizo garras a la defensa y enviaron centros sin problema y llegaban al área, solo que Pumas no las hizo valer. Claro que sí. ¿Parejo de dónde? Celso Valdés le responde también a Big Vaporrub, Jorge Encerrado, Miguel Caballero, Carlos Vázquez, Fernando Pitcher, no te tenía, buenas noches, bienvenido. Pedro Porras, buenas noches, una verdadera burla al decir que está contento. Ricardo Chávez, Mejía se está acostumbrando a perder y eso no lo ve él, y está bien, y es normal, y es una situación. Ahí te va, una más de Mejía, se la vamos a dedicar a Big Vaporrub. Sabemos que esto va de resultados al final y bueno, te duele muchísimo perder. El tema son las formas y cómo son las formas, las que haces en la semana, las que trabajas, cómo haces tu plan de partido y si todo eso que planeas sucede dentro del campo. Y la verdad, lo acabamos de hablar en 3, 4 minutos con mis auxiliares. Me parece que hicimos el plan de partido correcto. El equipo se paró y en algún momento tuvimos la posibilidad de marcar primero. La verdad que muy, muy contento. Hay muchísimas cosas por mejorar, sin duda. Hay muchos jugadores que han llegado y bueno, hay que darle vuelta a esto rápido. Y muy, muy contento por lo que pasó hoy en el campo. Bueno, ahí está la otra declaración. Sergio Chávez, perder se hace un hábito. Dan Casol, los que extrañaban a Indios, pues el Bravos ya casi está igual, 23 partidos sin ganar de Indios. Bravos va para allá que vuela. Ricardo Chávez, con su expresión, Jonah Rodríguez, filtraban las alineaciones de pretemporada y eran muy diferentes. Llega el primer partido y es más de lo mismo. Juan Carlos Anaya, es una pena que las redes sociales de los Bravos se enfoca más a la gente que fue al juego que el pésimo juego de ayer. Roberto González, contento, pero si no gana de aquí a la quinta temporada, va y por dignidad se tiene que ir del equipo. Fausto Aldemir, Coral Chávez, Miguel Caballero, buenas noches, Mike. ¿Cómo viste a Diego Humildad Mejía? Donde aun cuando seas mexicano, a él también te la voy a poner, y no tengas licencia UEFA, como yo, puede ser bueno. Porque la pidió Miguel Caballero, solo por eso, solo por eso. Y luego me encanta esto que dice, me encantaría poder tener una buena temporada. Puta, o sea, como que es de voluntad, de suerte o cómo. O sea, para mí hay una brecha muy grande hablar de preparación. Yo tuve la posibilidad de formarme en Europa, pero hoy hay dos auxiliares que me acompañan, que son mexicanos, no fueron a Europa y están preparadísimos. Para mí la falta de oportunidades es real. Yo tengo la fortuna de que la directiva confía en mí y confía en este proyecto.
Y la presión en el alto rendimiento siempre está. Yo, desde los 16 años que quise llegar a Primera División, que salí de casa y que dejas absolutamente todo, hasta hoy cumplir un segundo sueño como entrenador, en el alto rendimiento la presión siempre está. Y bueno, lo que sí es que lleva mucha responsabilidad. La verdad que eso lo tengo muy consciente. Me encantaría poder hacer un muy buen torneo, no solo para llevar a mi equipo a donde se merece y para, como bien dices, estabilizar mi carrera, sino para que confíen más en los mexicanos. Ay, qué barbaridad. Bueno, digo, a petición de Miguel Caballero, yo que me tengo preparación UEFA, pues también tenía preparación UEFA Cristante, carnet UEFA. Y mira, Calimán Smith, no te tenía registrado, Calimán Smith, bienvenido. Celso Valdés, son 65 minutos perdidos. ¿Por qué dejar al Puma Chávez de titular estando Manu Castro? Said Saldívar, Michael Santos, después del minuto 65, empieza a hacer cambios los que tienen que ser titulares, hasta Salas en la banca. Julio Ortiz, George Ramírez. Otra cosa es que dijera que está tranquilo, que ya se ve su trabajo, pero contento. Julio Ortiz, buenas noches. Jorge Chacón, momento, Indio se cueste aparte. Es el equipo que ha ido más lejos, semifinales. En eso no se rebate absolutamente nada. Ricardo Chávez, ese era el pretexto, que había muchos jugadores nuevos y otra vez salió con eso. Mi más sentido pésame por sus Vaqueros y por mis Rams. Sí, nos despacharon. Walter Ospina, buenas noches. Carlos Cabrera, buenas noches, Mike. Yo la verdad no debo esperar a la quinta. Ya deben de pensar en algo de cambio, no esperar más. Juan Carlos Anaya, es una lástima que Mejía desaproveche esta oportunidad. Creo que nadie más te dará la confianza en un equipo de primera división. Efraín Andrés, buenas noches. Miguel Caballero, se va a volver a llevar una buena rechifrada el viernes, el humilde. ¿Cuál les gusta más, el humilde o el constructor? Riva P. Alex. Pedro Porras, la directiva debe de tomar cartas en el asunto. La afición no va a responder en el estadio si no hay resultados, a comparación del equipo femenil. Sí, la verdad que, digo, Oscar Fernández, ¿qué es lo que hace? Le pega ya a esta chica, ay, la güerita está, la anotadora del segundo gol, la que siempre he dicho que tiene un extraordinario fondo físico, está, ay, se me olvidó el nombre, Roberto González. Mejía sigue casado con sus novias, adiós Mejía, dice Juan Ronquillo. Pedro Porras, si no hay resultados, perdón, para afuera. Mayito Almeida, la América ganó con sus fuerzas básicas. Adrián, el humilde constructor, ok, el humilde constructor, así se va a quedar. Las Bravitas, poniendo el ejemplo, llevan más gente al estadio. Cázares, Yasmín Cázares, gracias, Dan Castle, esta chava es un ejemplo de lo que se juega. No he tenido la oportunidad de entrevistarla, lo quise hacer cuando estaba Mila, pero esa chava es un ejemplo de garra, de amígdalas. Yasmín Cázares, de acuerdo, Gordo Retana. Ok, bueno, vamos viendo, ¿qué sucede? ¿Dónde está la gran sensación al colombiano que nos trajeron a Mosquera? Pues no está Mosquera, nos pusieron a jugar aquí a Manri, junto con Palermo. Hay una jugada en el primer tiempo donde Palermo va de aquí para acá, más desubicado que lo desubicado. O sea, a ver, me preocupa de sobremanera esta dupla en el central. Estábamos acostumbrados a ver a Manri del central por izquierda, y lo hace equilibrado, pero se suponía que el central por derecha era el que ordenaba la defensa, pero en este caso Manri tratando de poner orden, pero porque Palermo se desubicaba terriblemente, tengo una preocupación. Si ya está Celso, lo dice ahí en una de las respuestas, ya está aquí en Juárez, pues habilítenlo. Viene de jugar de Turquía, entre que se adapta un poquito al frío y lo que tú quieras, está cañón. Dice Ricardo Chávez que esa chica es sobrenatural. Exacto. Mosquera expulsado en juego. Ok, gracias, Gordo, por recordarnos eso. Pero, ay, Dios, no sé. Mario Zamora, Julio Ortiz, aplausos al aficionado de los Bravos que estaba ayer alentando en CU a los Bravos. Deberían disculparse con él por el pobre espectáculo. Sí, sin lugar a dudas. Cristian Cuevas, Mike, en tu punto de vista, los titulares de inicio, por los que la mayoría aquí en este live nos quejamos, sí están en su mejor esfuerzo que los refuerzos que nos llegaron. Scotto, Puma, por mencionar solo un par de ellos. Rubén Sicaro, Michael Santos, Pérez Buquet deben ser titulares. Rey Martínez, buenas noches. Muy temprano para hacer un juicio, pero no veo algo diferente desde los refuerzos. Si quieren,
si quieren llevar, si quieren levantar este barco, era invertir en tres refuerzos más del calibre de Avilés que están probados en la liga. Esto no cambiará, estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo de los muy románticos días en los cuales tenías un portero, un central, un creativo y un centro delantero, un 9. Cuatro jugadores, con cuatro extranjeros hacías la columna vertebral de un equipo. Hoy tenemos extranjeros a lo sabroso, pero no damos uno, no damos uno, coincido contigo, ¿eh? Y claro, aquí viene la gran pregunta, viene el gran comentario de Dan Cassol y Villalpando. Villalpando no era para que estuviera en el partido de ayer, me pregunto, ni a la banca fue, ni a la banca fue. Francisco Bonilla, buenas noches Mike. Un técnico que pierde un juego no puede decir que está contento con su equipo, que cómo jugó. Creo que Mejía no tiene alguien que lo asesore cuando vaya a la rueda de prensa. Saludos, Mike, felicidades, gracias, gracias. No, no, y se las avienta pues se las avienta de su ronco pecho, ¿no? Que sí fue, la otra, fue el plan de juego correcto. Alguien decía por ahí en la publicación, arratonarse y estar, ese es el plan de juego. Está cañón. Jonah Rodríguez dice que está de vacaciones, probablemente juegue contra Cruz Azul. Ojalá Carlos Cabrera. ¿Y Calvo para cuándo? Y también dijo que hay otra contratación con un extranjero. Lo dijo desde el viernes. Fíjense que el viernes el clima era distante, era así como que muy, muy frío la conferencia de prensa del viernes. Ahora, bueno. Ya lo habíamos mencionado, estaba lo de Peter Villalpando, en fin. Y esta es la alineación que nos. Nos faltaron aquí. Nos faltó Venegas, el chino Venegas. ¿Y por qué no Salas? Si era uno de los jugadores ya más. De los jugadores constantes. Y lo mete de cambio. Ok, y ahí están. Así es. El mismo. Le pregunté en esa conferencia, le dije, oye. No le vas a decir a Pumas cuál es tu plan de juego, pero vas a seguir jugando tu dibujo táctico, va a ser el mismo. Si algo funciona bien, y dice, aquí lo importante más bien son los quiénes. Pues los quiénes que estuvieron hoy son en su acepción de Palermo, Venegas y Abella, de ahí en fuera son los quiénes, son los mismos. Los quiénes son los mismos y el resultado es el mismo. Así de sencillo. ¿Qué hizo Pumas en el segundo tiempo? Te puso a. Vuelvo a lo mismo, eso de no querer jugar con un 10. Con un 9, perdón. ¿Qué hizo Pumas en el segundo tiempo? Tenía a Memo Martínez y luego metió al mellizo. Tenías a dos jugadores de área muy, muy buenos. Nosotros apenas tenemos uno que no le llegan balones. Carlos Cabrera, todo bien con aquellos indios, pero recuerda que Chitiba se fue a media temporada, amigo. Ya, bueno, Manu Castro, no sé si tocó la bola, y Manu Castro, para colmo en la jugada del gol, no toca al Chino Huerta, que alguien le diga que se marca con Cookie, que se marca con lo deja pasar, el Chino Huerta va hacia adentro y lo deja pasar, creo que hasta levanta las manos, es, no, 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 no es posible. Bien, por Pedro Porras, dice, lo de los indios es el pasado, Bravos es el presente. Ismael Ocón, buenas noches. Laura Galván ya regresó de Chicago. Coco Cardoso, buenas noches. Sí mandó un centro a Avilés y otro a Aitor por parte de Manu Castro. A Mejía se le está subiendo, no, ya se vio, ya se le subió. Dan caso, Chitiba no funcionó en Juárez. Dijo el humilde constructor que Calvo ya estaba aquí. ¿En qué posición llega el nuevo extranjero? Es lo que vamos a tratar de indagar cuál es la posición. Pero en fin, Calvo ya está aquí, Carlos Cabrera. Calvo ya está aquí, en fin. Bueno, esto es y luego empezaron los cambios y cuando empezaron los cambios, salió Aitor y aquí voy a poner los cambios en rojo. Aitor y entró Manu. Salió Escoto y entró Saldívar. También se le olvida algo, y eso es importante, cuando declara el humilde constructor, cuando declara, es que nos ganó Pumas, nos ganó bien,
un equipo que hizo mucho el torneo anterior. Se le olvida que le ganó 3-0. ¿Cómo? O sea, la temporada pasada este mismo equipo le ganó 3-0. Yo no se le puede ganar. Perdón, perdón. Pero bueno, ustedes lo han bautizado así, el humilde constructor. Bueno. Ah, alguien pregunta que qué pasó con lo del, que qué opinamos de lo del, lo del micrófono. Pues ya se ha hablado, ya se ha hablado de lo del, micrófono, que se explica la decisión, pero no se fundamenta la decisión. Y es ahí donde, se tiene que trabajar mucho. ¿Te imaginas tú estar en el lugar del árbitro cuando abrió el micro? Y voy a, se notó que estaba nervioso, que tenía que pasar bolitas el pobre hombre. Primero, ¿cómo te funcionaba el micrófono? Bueno, a ver. A ver, a ver, vamos a ir por ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Laura Galván, buenas noches. Avilés pudo disparar a la portería varias veces, pero no se atrevió. Yo siento como que Avilés no está tan contento. Avilés es como para hacer la jugada. Gordo Retana, pero qué extranjeros se van. Ya se fue Oliva, ya se va a ir Ursi. Pedro Porras comenta que con lo del árbitro parecía fútbol americano. Los dos técnicos salieron a estudiarse el primer tiempo y ganó el menos ratonero. Le metió dos puntas, claro, y ya en la de defensa no supo qué hacer. También algo que estuvo sucediendo con mucha frecuencia fue esto. Venían los centros, venían centros en este sector, hacían que se jalara y por aquí peinaba alguien el balón y se hacía el hueco. Y claro, el chino hizo lo que el chino sabe hacer, entrar por aquí y por acá. Y por cierto, Chino Huerta, el otro, Venegas, yo no sentí que apoyara aquí la labor de cobertura. Y también en la jugada del gol, te digo que no marca, no marca con oportunidad Castro. Aquí Castro deja pasar al chino, pero Andrija se pierde en la marca, se pierde horrible en la marca. Otra, la que rematan en el área y que se estrella ahí en el poste, que les gana. Ahí va el Palermo Ortiz, Dios, 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 Palermo más conocido por otro tipo de cosas, esta cancha que por la cancha. Que si creo que Mejía dure todo el torneo, no creo. Haciendo lo mismo, pensando lo mismo, va a tener el mismo resultado y ahora sí lo van a tener, le van a tener que dar las gracias en la fecha 5. Parecería como si se obstinaran que quisiera que lo liquidaran, en pocas palabras, Ángel García. Por cierto, dicen, caso digan los bravos que le cambien la pila a la alarma del humo en las conferencias de prensa, suena cada 45 segundos. Miriam Rodríguez, Toña Cuña, Ricardo Chávez se puso nervioso. Es cierto, Mike, y hay que ver que los Bravos jugó con un hombre más y lejos de empatar les clavaron el segundo. En fin. Ah, qué caray, qué caray, qué caray, qué caray. Bueno, Rubén Sicarov le gustaría Hugo Sánchez para los Bravos. Está pasando el juego de los Bucaneros contra las Águilas. Acaba de empezar el tercer cuarto. Águilas tiene el balón. Ahorita vamos a ir para eso. Pero mira, habría mucho que comentar todavía de lo de los del tema ay Dios mío, el tema de los Bravos. Pero ya vamos en el minuto 30 de tiempo corrido. Oh cielos, algo más que comentar de los Bravos. Yo me quedo entre bueno, nada más termino de ponerte cuáles fueron los cambios. Scotto por Saldívar, Manu por Aitor, Santos por Puma, y luego acá Muñoz por Venegas, y ¿cuál fue el otro? Por amonestación, Denzel, fuera Denzel, y entró Salas, que yo no sé por qué no jugar con Salas y con Denzel. Son estas cosas que a veces no termino uno de entender. El segundo gol viene anulado. Me quedó cierto grado de duda, Dan Castle. Ricardo Chávez, yo pensé que cerrarían con todo cuando los expulsaron a uno y nada más se echaron para atrás. Perdón. Miguel Caballero, yo no creo que llegue a la 4, ya que Cruz Azul es el viernes y el América es el miércoles. Se me hace que ahí se va.
Se cayó el equipo bien feo, dice Laura Galván. Jaciel Camacho, Mike, tu opinión del desempeño del Puma. Lo veo con muchas ganas, pero poco fútbol. Creo que podrían darle oportunidad a alguien más. Puma es un jugador que te puede generar algo desequilibrante cuando tienes la voluntad de jugar al contragolpe bien. Pero cuando estás de toquecito en toquecito, no se te da. Sicarov, que cuando hacemos programa con el Inge Ibarra, como un vamos cobras, pregunta Rubén Sicarov. No se podría, Rubén. No, te anticipo que no se podría. Bueno, en fin. ¿Algo más que quieran decir? Porque ya estamos sobre tiempo corrido. Para irnos al mundo de la NFL, que estuvo horrible. ¿Qué cray? Ah. Me quedo con eso. A la una, a las dos y a las tres. No, más dudas, más incógnitas. No quiero, bueno, sí me imagino. Lo van a hacer cuando presenten a Mejía el día del partido, la rechifla, pero le van a subir al audio para que no se escuche como el Escobar en el estadio del Cruz Azul. Y bien ganada tendría la rechifla, bien ganada. Miguel Caballero, lo que sigo sin entender es cómo empiezas Coto por Santos. Es que no te entiendes, no te explicas muchas cosas, no te alcanzas a explicar muchas cosas. No, simple y sencillamente. Francisco García Molina, bueno, ok. Y luego lo que dice Ricardo Chávez, le contesta a Miguel Caballero, fue la tercera opción. ¿Hay un rollo entre esos dos? No sé. Luego Sinvaloyes, y pues bueno, en la próxima conferencia de prensa hazle saber la inconformidad de la gente. Sí, pero se hace pato. Le dije, oye, ¿qué le dirías a la gente de cómo te reinventaste? No, o qué es lo que piensas hacer ahora. Sería un error, sería una equivocación no aprender de los errores. ¡Pero está repitiendo los errores! ¡Está repitiendo los errores! Miguel Caballero, parecería que le trae coraje a los de Talleres. Sería lo peor. Bueno, damas y caballeros, ya vámonos con esto. Ya. Adiós, adiós al mundo. Qué cosas. Bueno, mundo de Leyev, ya vamos a traerle esto. Resultados del día de hoy. Resultados del día de hoy. Los Bills eliminan a los acereros. Todos los acereros ya, Ricardo Chávez ya se le hizo en la última conferencia de la temporada pasada y también a Beto Valdés. Espero que a los Ravens no les pase lo que a Dallas, dice Sergio Rojas. Piojas. Tony Acuñas, si toda la afición se da cuenta de lo malo que juegan y por qué la directiva no. Esos no son errores, son horrores, dice Laura Galván. Bueno, mundo de la NFL rumbo al 58. Cleveland da la sorpresa y elimina, no, Houston da la sorpresa y elimina a Cleveland. Pero se saca la rifa del Tigre y va contra Baltimore. Está como Green Bay. Nada que perder. Sorpresa de este muchacho Stroud, que elimina lo bien que yo había dicho que se me hacía un caballo negro Cleveland por la defensa, pero se los chupó la bruja. Adrián Ochoa va a los 49ers. Miguel Valdés, tocayo, invita a Beto Valdés al programa para que escuche a la afición. Sí. Debemos tenerlo aquí. Necesitamos tener contacto con Beto Valdés. El otro partido, el de Miami se despachó, bueno, Kansas se despachó a Miami y con el resultado del día de hoy, pues ya quedó acomodado que los Kansas City Chiefs van a ir a visitar a los Bills de Buffalo. Órale, muy bien, esto se pone interesante. Creo que Baltimore va a sacar la experiencia y por acá, no sé, pero percibo que Bills le podría ganar a Kansas en una venganza. En el mundo de la Conferencia Nacional, cielos, qué horrible es esto, qué horrible, se siente feo. Filadelfia y Tampa Bay, ¿cómo van ahorita? ¿Alguien tiene el resultado de Filadelfia y Tampa Bay? Rubén Sicarov, se me hace que los Bills se vengan. Claro que sí, Houston, no le veo chance con Baltimore. Te invito también a Mejía. No, hombre, Mejía,
Mejor que si hubiera conferencia de prensa, bueno, va a haber conferencia de prensa, deberían guardar a Mejía y sacar un jugador. Es lo mejor que pudieran hacer. Esconder está, no es que esté sobreexpuesto, es que no tiene credibilidad Mejía. Lo que diga Mejía no se lo va a creer nadie, ni ustedes, ni la mayoría de los que cubrimos prensa, a excepción de alguien que yo conozco. Cristian Cuevas, Green Bay Packers. Están conectados todos, cada vez se miran mejor. Lowe siendo un buen líder junto con Aaron Jones con tres touchdowns sobrepasando las 100 yardas. Lo dije, si los vaqueros no saben correr van a depender del pase, el plan de juego terrible, Quinn rebasado a la defensa, las trayectorias en flat, las más elementales del mundo se las estaban completando. No, no, no. Manuel Iván, buenas noches. Jesús Andrés, Rodolfo Rams está viendo el programa, buenas noches. Bueno, ok. Y luego, pues nos despacharon horriblemente los Green Bay. Ya sabemos que va contra San Francisco. Los Leones de Detroit se despacharon a los con justicia a los Rams. Entonces están esperando que el ganador de Tampa Bay contra las Águilas vayan contra los Leones de Detroit. Anticipo. San Francisco contra Detroit. Esa se pone algo suave. Y ya que me van a dar carrilla, pues aquí les pongo uno de los memes. Masacre, la masacre en Texas. La quisieron comparar como lo de la película y la masacre fue ni más ni menos que nos despelucaron a los vaquebrios de Dallas. Nos despelucamos solos, digo. ¿Para qué nos estamos poniendo una venta? ¿Para qué nos ponemos una venta? Una venda. Nos despelucamos solitos, 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 ¿ok? Muy bien, siguiente meme para estar divertidos. Que se hace chiquito a la hora importante, Dak Prescott, ¿sí? Empiezan las interferencias, digo, las intercepciones y todo este asunto. A ver, estamos en el tercer cuarto, quedan 11 minutos, va ganando Bucaneros 16-9 sobre las Águilas de Filadelfia. El partido está para cualquiera. Y luego ya el tercer meme para irnos a cenar, ya ahí muere. Nos liberaste de Rodgers por la maldición que tenían los vaqueros con Rodgers. Y pues no. Solo hubo un cambio de administración. Exacto. A Rubén Sicarov, Detroit lo veo bien para llegar contra San Pancho en la final, de acuerdo. Los árbitros compensaron a los Leones. Había dos pañuelos sobre los Rams ayer. Están compensando por lo ocurrido contra Dallas. Tampa va ganando 16-9, gracias Mayito. Octavio Mora, buenas noches. En fin, creo yo, bueno, aquí están los memes ya para darme yo un tiro en el zapato. Vuelvo a lo mismo. Creo que va a ser San Francisco sobre Green Bay y Detroit sobre el que gane el partido. Y por el otro lado van a ser los Cuervos contra los Bills, damas y caballeros. Así de gachote es lo que creo que va venir sucediendo, pero bueno, me anticipo a creer eso. Que sí, creo que si Green Bay juega como ayer, le pueden dar un susto a San Pancho. También no, lo que pasa es que San Pancho no es Dallas, y lo he dicho desde hace muchas semanas. Por eso nos pasaron por encima, así de sencillo. Bueno, no, no creo que que el Green Bay pueda pasar sobre San Pancho. En fin, pues vamos a dejarlo ya, hombre, con esto. Vamos a dejar con el meme 2, horrible, pero pues bueno, en fin. A nombre de todo el equipo de producción, no queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en esta noche. Tápense, abríguense, que si San Pancho va a estar descanchado, o si no es la Liga de Expansión, Cristian Cuevas, que si mantienen a Prescott, sí, a Lamb, sí, al coach, no. En un momento se miraban intercambiando palabras Prescott y Lamb. Se está cumpliendo lo que dijiste de los Bucks. Hasta el momento, triste defensa de Dallas, nunca le llegaron al Love y atrás les dieron espacios y nunca se corrigió. Prescott se hizo chiquito, que traigan a Belichick. No, necesitamos un coach joven. Belichick ya está viejito, se hizo viejito. ¿Por qué no pudo sacar de nuevo al equipo Tom Brady de terapista de Dak para que le dé unas clasecitas? Ay, ay, bueno, en fin. Damas, damas y caballeros. Bueno, sí, ahora a un nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles, que tengan el mejor de los descansos y pues bueno, ay, otra semana más. Gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.